Hoy nos vamos a ahorrar más de 400 euros en un control remoto para el piloto automático de nuestro barco. ¿Otro control remoto? Mira que te gustan a ti los controles remotos, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? Debo de ser muy vago o algo, pero esta vez tengo un invento con unas posibilidades... En cualquier caso, tengo calor. Tú estás en manga corta y yo estoy aquí puesto con toda la cazadora. ¿No puedo quitarme la cazadora? Estamos en mayo, ¿eh? Ya no se vuelve al outfit de invierno otra vez hasta septiembre, octubre. Venga, dale, pero tienes que chasquear, chasquea. Y además así, así puedo enseñar el género. El género me refiero a las camisetas y esas cosas que vamos a empezar a vender muy pronto en el canal. Bueno, y el invento de hoy, ¿eh? Tengo todo el género. Hoy estoy todo fuera. Todo el género en el mostrador. Sí. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Hoy vamos a ver cómo construir muy fácilmente algo de lo que tenía muchísimas ganas. Un control remoto para el piloto automático de nuestros barcos. Incluso voy más allá, un control remoto para el control remoto del piloto automático de nuestros barcos. Bueno, aunque eso es mejor que lo veáis al final del episodio. O sea, esto va a ser otro control remoto más. ¡Otro control remoto más! Hoy veremos lo sencillo y barato que puede ser construir un control remoto que habla prácticamente con cualquier piloto automático de Raymarin que soporte el protocolo SeaTalk 1, gastándonos unos 50 euros. Además es que probablemente es una de las generaciones más comunes y fiables de pilotos automáticos que hay en nuestros barcos. Hablo en general de la familia de los ST1000, ST2000, ST4000, ST6000, básicamente todos los pilotos automáticos con SeaTalk 1 de Raymarine, incluso los más modernos a través de un adaptador SeaTalk 1 a SeaTalk NG. Me atrevería a decir que nuestro control remoto va a ser incluso mejor que el de Raymarine, ya que veremos lo sencillo que puede ser llegar a manejarle con el teléfono móvil o conectarle a nuestro PC o Raspberry Pi y poder usarle con Node-RE. Un mundo de posibilidades se abrirá ante nosotros. O sea, se os van a abrir los ojos así. Sí. Ya os he dicho que llevo años deseando tener un mando a distancia para el piloto automático de mi barco. Con toda la infraestructura de información y cámaras que tengo ya, puedo vigilar todo lo que sucede en el exterior y con esto realizar ciertas tareas con tranquilidad mientras navego. Ya sea cocinar, hacer guardias desde el interior o usar el toilet, como le gusta llamarlo a Carlos. Y todo eso navegando en solitario. Pero claro, si veo algo anómalo, tengo que salir pitando fuera a cambiar de rumbo. Me faltaba el poder controlar el piloto automático desde cualquier lugar y para eso necesito un mando a distancia. Que encima tiene un montón de ventajas más, como por ejemplo poder corregir el rumbo cuando estoy subiendo las velas en solitario o bajándolas o haciendo este tipo de operaciones sin tener que regresar hasta la rueda. Pero, una barrera muy grande se interponía entre mi querido mando a distancia para el piloto y yo. 500 euros. ¿Qué tal me ha quedado, eh? ¿Qué dramatismo le doy? ¿Has visto las escenas? Pero no me hagas tantos espavientos con las manos que me jodes el autofocus. Vale. ¿Y pero con la cara? Con la cara todas las quimeras. Vale. Llevaba mucho tiempo buscando una alternativa barata. Y visto que había construido un control remoto para el molinete del ancla, nuestro primer episodio, y sobre todo había construido un sistema de hombre al agua que paraba el motor del barco con unos cuantos relés y un mando a distancia como el del molinete, pues pensé que no podía ser muy difícil hacer algo similar para el piloto automático. Y en realidad hay una solución muy sencilla que funcionaría básicamente en cualquier piloto automático de cualquier marca, que consiste en abrir la pantalla de control del piloto automático y soldar unos cablecitos en paralelo a cada uno de los botones. Así, todo eso lo llevas a una cajita de relé, como la que usamos en nuestro episodio de automatizar el panel de interruptores. Podríamos conectar cada botón a uno de los relés y este controlarlo mediante el mando. Os digo que con unos 15 euros eso lo hacemos. Pero aunque sin duda es la opción más barata, es un tanto engorrosa, porque ya hay que manipular el piloto, perdería su estanquidad, abrir agujeros, pasar los cables, etc. La verdad es que nunca me he atrevido a hacerlo así. Pero vamos, que es una opción ingeniosa que funciona seguro y barata donde las haya. Aunque hay otra opción que me gusta más.
Ya hemos visto en diversas ocasiones que existe una serie de buses de comunicaciones y protocolos que permiten conectar la electrónica marina entre sí. Os sonarán los nombres del NEMEA 0183, NEMEA 2000, SeaTalk, SeaTalk NG. Estos protocolos están diseñados para que, entre otras cosas, el piloto automático pueda recibir información como la velocidad, el rumbo, la dirección del viento, y que así pueda trabajar de la manera más efectiva o hacer cosas como mantener un rumbo respecto a la dirección del viento. Pero también están diseñados para que otros aparatos, como puede ser un plotter, pantallas repetidoras, mandos a distancia, puedan mandarle comandos al piloto para dirigirse a un waypoint, mantener o corregir un rumbo, etc. De esta manera, por ejemplo, es como funciona el control remoto S100 de Raymarine, que a través de SeaTalk puede controlar sus pilotos automáticos gastándonos tan solo 500 eurazos. Claro, nada más. Por tanto, la idea es construirnos nosotros mismos un mando muy similar que hable este mismo protocolo y nos permita manejar el piloto automático. Todos estos protocolos deberían de ser estándares públicos para que así la electrónica de diferentes fabricantes pueda hablar entre sí. Pero ya sabéis cómo les gusta en el mundo de la náutica esto del ocultismo y procurar que los clientes solo compren de su marca. Por tanto, aunque hay estándares como el NEMEA 0183 o el NEMEA 2000 que cumplen con estas premisas, Raymarine siempre ha preferido hacer sus propios conectores y protocolos como el SeaTalk o el SeaTalk NG, que están muy bien, pero que son propietarios. El SeaTalk 1 es el protocolo que habla la generación más antigua de Raymarine, los STXX como un piloto automático, equipo de viento, etcétera, o incluso su gama más actual, pero la gama más barata, los IXX, el I40, el I60, etcétera. Se trata de un protocolo propietario que Raymarine ha mantenido en secreto para que solo él pudiese construir dispositivos compatibles, mantener al cliente cautivo de su marca y ganar más dinero. Pero siempre hay navegantes inquietos como nosotros y gente con grandes conocimientos de electrónica que se han dedicado a hacer ingeniería inversa del protocolo y averiguar cómo funciona, como por ejemplo Thomas Knopf. Por lo menos, tío, ya que ha hecho todas estas cosas, podrías aprender a pronunciar su nombre. Tío. Ya te digo. ¿Cómo lo pronunciarías? Yo diría que es Thomas Knopf, ¿no? Ah, claro, que la K es muda. Como, por ejemplo, Thomas Knopf, que descifró e hizo público el funcionamiento un tanto enrevesado del protocolo SeaTalk. No entraremos en detalles, pero gracias a él han surgido proyectos como el que nos ha permitido conectar nuestro equipo SeaTalk con la Raspberry con un optoacoplador muy pequeñito, o aún mejor lo que vamos a hacer hoy, construir un mando a distancia inalámbrico para el piloto con algunos componentes electrónicos y un poco de software que otros navegantes inquietos han diseñado. Yo he aportado mi granito de arena, pero casi nada. Esto lo ha hecho otra gente. Lo que vamos a construir no es muy complejo, aunque requiere unos cuantos componentes electrónicos y un poco de habilidad. Se puede montar tanto en un ladrillo de prototipos como en un PCB diseñado ya para ello. Y se basa en un proyecto libre de Andreas Koritznik, otro alemán navegante y apañado con un nombre impronunciable. Aunque al software, que es la parte que yo domino, le he hecho algunas modificaciones para que nos pueda ser más útil en futuros planes. Tengo muchos planes, ya me conocéis. En la página web del proyecto y en el post de nuestra web tenéis todos los elementos que necesitáis, con enlaces de compra a todos los componentes y los esquemas de conexionado, incluso para fabricar un PCB donde soldar todas las piezas. ¿Y qué se sabe un PCB? Que nada más hablas PCB. El PCB... ¿Puedo levantarme? Sí, claro. Un PCB es esto, la plaquita donde se ponen los componentes en la electrónica. Oh, y eso que mi mujer dice, parece una ciudad, el mapa así como de una ciudad. Sí, pues es lo que es como el mapa de una ciudad, y luego el PCA es cuando ya pones todos los componentes aquí, entonces ya parece una ciudad en 3D en vez de 2D. Pues este es el PCB que necesitamos. Pero bueno, el corazón de todos los componentes es una placa programable de Arduino Pro Micro en la que meteremos un software especial, ya hablaremos más de él, pero esto es una especie de Raspberry Pi mucho menos potente, pero mucho más pequeña y muy barata, 4 euros más o menos. Y que se puede comprar. Y que se puede comprar. El mando que vamos a usar será un mando inalámbrico universal de 433 MHz del estilo de los garajes, en mi caso he escogido uno de 6 botones. Aquí tenemos uno, ¿eh? Y este es el personalizado de The Low Cost Sailor, el que podéis tener más adelante. Para que este mando pueda hablar con el Arduino necesitaremos un módulo receptor de radiofrecuencia adecuado. Adicionalmente, un regulador que nos permite alimentar nuestro Arduino, que funciona a 5 voltios, a partir de los 12 voltios de nuestra batería, y unas cuantas resistencias y componentes electrónicos para adaptar las tensiones del puerto de comunicaciones del Arduino, 5 voltios, a los 12 voltios que usa el protocolo SeaTalk para las comunicaciones. En total, comprando todo con mis enlaces de AliExpress y fabricando la placa PCB en aisles.com, nos va a salir por unos 40 euros en componentes, más o menos.
por ahí. Luego ya sería cuestión de soldar y cargar un programilla en nuestra placa. Bueno, aunque esta vez veremos otra opción aún más sencilla. Una vez que tenemos todos los componentes y especialmente teniendo el PCB, nos va a ser muy sencillo el realizar el montaje. Solo va a ser cuestión de invertir un tiempo en soldar. Ojo a la orientación de todos los componentes según la serigrafía. Y si tenéis dudas, en GitHub tenéis el esquemático con cómo son las conexiones. Pero sin darle muchas vueltas, fundamentalmente es cuestión de soldar cada componente en su sitio. Fácil. Me veo capaz de hacerlo hasta yo. Igual lo tienes que hacer. Yo he soldado, ¿eh? Pues vas a tener que soldar mucho, me parece a mí. Yo lo he hecho. De hecho, como muchos de los componentes tipo resistencias y similares te los venden por decenas o cientos de unidades y fabricar un solo PCB sale poco rentable, he decidido fabricar unos cuantos. Y he empezado por 10 unidades que voy a vender para estrenarla en la nueva tienda de The Low Cost Sailor. Pero como sé que 10 unidades igual se queda un poco corto, y si veo que os interesa, fabricaré más unidades. Los podéis comprar como kit con todas las piezas para montar vosotros mismos si queréis poneros a soldar, o ya montado y personalizado con los logos de The Low Cost Sailor, como el mando que os acabo de enseñar. En principio el kit costará $39.95 y montado y programado con todo el software listo para pinchar en nuestro piloto automático $69.95. La idea de estos precios tan poco redondos ha sido de Carlos, así que le podéis echar la culpa, que él dice que tenemos que tener precios de teletienda. Bueno, tenemos intención de empezar a vender algunos de nuestros inventos ya montados y listos para usar, junto con algunos otros productos como las camisetas del canal y otros accesorios muy chulos. Así que estad atentos, os informaremos y estará todo disponible en nuestra página web www.thelowcostsailor.com. Y os he dicho que les venderemos montados y programados, porque después de montarlo y soldarlo, tenéis que programarlo con el software adecuado. Esta parte es un poco más engorrosa, pero relativamente sencilla siguiendo nuestras instrucciones. Aquí hay que ir un poco al detalle porque si no, no funcionan las cosas muy bien. Lo primero es instalar la versión 1.8.10 del Arduino IDE. Os dejaremos el enlace en el post de nuestra web. Después, bajarnos el código fuente del proyecto de GitHub. Ahí tenéis las fuentes y todas las instrucciones detalladas para construirlo todo. Es en las que nos hemos basado nosotros, aunque está en inglés. Una vez que tengáis las fuentes en una carpeta, vais a tener que instalaros varias bibliotecas en el Arduino IDE. La primera, la Adafruit GPX Library. Y la siguiente, Adafruit SSD 1306 Library. ¿Y por qué la primera era library y la segunda es library? Porque mi inglés va progresando por momentos. Adicionalmente, tendréis que acudir a la carpeta donde están las fuentes del core de Arduino y sobreescribir los ficheros que hay en la carpeta Hardware Serial 9-bit que os habéis descargado. Con esto, ya estamos en disposición de compilar el programa. Cada mando a distancia viene con unos códigos diferentes para cada botón, para que tu control remoto no interfiera con el del vecino. Y lo primero va a ser anotar cuáles son los códigos que le corresponden a tu mando. Para ello vamos a cargar un primer programa que viene, que se llama 433 Programming New en nuestra placa de Arduino. Es sencillo, conectamos la placa con el cable USB, miramos en el administrador de dispositivos de Windows en qué puerto está y la configuramos en nuestro Arduino IDE en el puerto que corresponda y como placa de tipo Arduino Leonardo. El botón de compilar nos dirá que está todo bien y el del subir el programa en la placa, pues lo cargará. Inmediatamente se pone a funcionar. Y si abrimos el monitor serie en el mismo puerto a velocidad de 9600, cada vez que apretemos un botón de nuestro mando aparecerá el número asignado que tenemos que anotar que se corresponde con el código único de dicho botón. Anotamos todos esos números, el 1 es el 10.028, el 2 es el 10.000 no sé qué, así todos los números. Finalmente, solo queda abrir el programa definitivo Arduino Pilot Micro 433 WinFNG.ino, poner un 1 en la línea de Standby Support y rellenar los números de los botones correspondientes en la definición de cada tecla. Bueno, seguramente os cuelgue también el código ya hecho. Compilamos los programas y ya está, ya tenemos nuestro control remoto funcionando. No os preocupéis que si se me ha olvidado algún paso, Carlos pondrá un cartelito o podréis seguir las instrucciones en nuestra web. Pero en cualquier caso, en los que vendamos en nuestra tienda montadas ya estará todo esto hecho y solo tendréis que preocuparos de pinchar el conector de cada color en el pin correspondiente del puerto SITOLC de vuestro piloto. Así de fácil. Así que vamos con el funcionamiento. Lo pinchamos y ya está. El botón 1 sería el equivalente al menos 1 del piloto. El 2 al más 1, el 3 al menos 10, el 4 al más 10, el 5 al standby y el 6 al auto. Incluso voy a preparar algunas combinaciones de teclas para cosas como las viradas o ponerle en modo viento. Como voy a personalizar el software y os voy a dar actualizaciones, todo esto se va a poder hacer. Lo primero que hice fue asegurarme de que funcionaba bien en diversos modelos de pilotos Rheinmarine. Lo que más me gusta es para los pilotos de caña. Está muy bien poder manejar desde el mando cuando estás ocupado en otras cosas. Y es que funciona a las mil maravillas desde cualquier rincón del casco.
ya podéis manejar el barco cómodamente desde cualquier lugar y en cualquier situación. Por ejemplo, controlar el barco desde el interior mientras cocináis, mientras fregáis, haciendo cálculos en las cartas, utilizando el retrete o toilet, tomando el sol en la proa, mientras vigiláis el fondo por si hay obstáculos, o grabáis material para los episodios de Locos Taylor, izáis las velas, arriáis las velas, o, lo mejor de todo, estáis ocupados pescando un bonito gigante. Estoy preocupado cómo vamos a conseguir las imágenes de eso. Eso, no te preocupes. Ah, eso sí, te voy a necesitar que otra vez que traigas la horca. Que la vamos a vestir de bonito. ¡Una maravilla! Pero es que mientras lo hacía se me han pasado tantísimas ideas por la cabeza que este invento va a ser una locura en este y sucesivos episodios. Y ya os adelanto que lo primero es que el control remoto lo podéis manejar cuando estáis en el barco, pero con algún accesorio como los controles remotos universales Wi-Fi que vende Sonoff y similares podréis controlar cualquier mando a distancia inalámbrico desde el móvil y por tanto este mismo o el del molinete de nuestro primer episodio. Y eso se puede hacer desde cualquier lugar del mundo con conexión a internet, ya veréis las posibilidades que nos va a dar. Pero aún hay más, he tuneado un poco el software con una versión mía, añadiendo nuevos comandos y la posibilidad de conectar la cajita que hemos construido al ordenador o a la Raspberry y así con nuestro ya conocido node red hacer un panel personalizado como el que nos hicimos con los interruptores del barco o los datos de la sonda y poder controlar el piloto automático también desde el tablet. Iré publicando e informando de las actualizaciones del firmware para darle nuevas funcionalidades, no os preocupéis. Pero es que si ya tenemos el control del barco en el node red con las posibilidades de automatizarlo y con otras cosas que vimos en nuestros episodios anteriores, cuando se encendían las luces cuando yo llegaba de noche al barco y me reconocía, pues esto, y lo dejo para futuros episodios, ¿os acordáis del dispositivo que hicimos de hombre al agua que paraba el motor cuando me caía del barco para darme una oportunidad de sobrevivir? Pues imaginaros lo sofisticado que lo vamos a hacer en la segunda versión. Llegará. Es que ahora tenemos más posibilidades. No hagas spoiler. Ahí lo dejo. Pues es verdad. A que te mola, ¿eh? La verdad es que sí. Pero el trastolillo no tiene ni piloto automático, así que... No tiene piloto automático. Me encanta. Tenía unas ganas locas. Fijaros qué cookie, qué pequeñito, qué fácil para llevar, con el colgante y todo para llevarle colgado. Es una maravilla poder manejar el piloto automático desde cualquier lugar. Y es una maravilla no gastarse 500 euros para hacerlo. Sobre todo eso. Yo tenía muchas ganas. Creo que habrá un montón de gente que tiene muchas ganas. Ya os digo que no es el más fácil de construir, pues porque hay que soldar. No son muchas piezas, pero hay que soldar unas cuantas patillas. Me ha costado un poquito instalar las versiones adecuadas del Arduino Kit y todo eso, ¿no? Y entonces fue cuando me llegó la inspiración. Bueno, en realidad cuando me puse a fabricar las placas y vi que me costaba casi lo mismo fabricar una que fabricar 10, de decir, pues oye, mira, muchas veces nos habéis pedido y nos habéis preguntado si alguna de las cosas no me lo podrías mandar ya hecho. Pues nuestro primer experimento, nuestra primera oportunidad. No somos Ray Marine, lo hacemos abiertamente. Es decir, si quieres hacerlo tú mismo, aquí tienes toda la información para construírtele tú mismo abiertamente. Si quieres comprárnosle a nosotros, pues nos le compras y ya está, y nos das una alegría. Si quieres hacerlo tú mismo y no quieres comprarnos nada y quieres donarnos en el botón donar que sale por algún lado por aquí en nuestra web y en el canal de YouTube, pues también seguro que nos lo gastamos en hacer otros inventos porque no sabemos hacer otra cosa con el dinero que no es quemarla en nuevos inventos y nuevas cosas para el barco. Así que invertir. Ojalá pudiésemos invertir en ganar tiempo para hacer más vídeos y para llevar a cabo todas las ideas locas que es que se me han ocurrido una pila de cosas con el aparato este y con la cajita que hemos construido que va a ser una verdadera locura. O sea, ya tengo unas ideas. No lo perdáis porque vamos a seguir haciendo inventos de estos por doquier. Y algún día puede que hasta podamos vivir de esto si pues, compráis los mandos, donáis, veis los vídeos, los compartís. Y sobre todo, si os ha gustado este vídeo, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo y a YouTube le dé la gana de avisaros. Todos los enlaces y todos los enlaces de compra que ya sabéis cómo nos ayudan, incluso el enlace a nuestra tienda online, lo tenéis en la descripción del vídeo y en nuestra página web www.delowcostsailor.com. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. A ver, dale al mando otra vez, que me ha gustado. ¡Pip! ¡Toma! ¡Para el otro lado! ¡Pip! O sea, yo ya la digo. ¡Todo a babor! ¡Todo a babor!
¡Cómo mola! ¡Todos tribunos!